Sí, he estado trabajando, no he podido. Ay, vaya, Good evening. Siempre Okay. se tarda como 30 segundos entre mi imagen y el sonido. So no piensen que es que yo soy sonrío porque yo es mi cosa. Es mi cara de ya cargo el sonido. All right. How are you, everyone? ¿Cómo están todos? Happy Tuesday. Fine, thank you. Fine. Good, I'm happy to hear that. ¿Qué fecha tenemos ahora? 15. Oh my God, 3 more days. Okay, attendance. Pasamos lista primero. Los que tienen micrófono abierto, los cerramos a menos que sea nuestro turno, para que los demás nos oigan. Cristelia Rosalina. Voy a decirlo dos veces y si no, vamos a esperar el final de la clase. Cristelia Rosalina. Esperanza Valencia Avilés. Present teacher. Thank you. Stephanie Beatriz Cuellar. Stephanie Beatriz Cuellar. No. Eunice Elizabeth. Eunice Elizabeth. Evelyn Patricia Mejía. Evelyn Patricia Mejía. Fátima Esmeralda Asensio. Present teacher. Thank you. Fátima Lourdes. Fátima Lourdes. Present teacher. Thank you. Fernando Arturo. Thank you. Fernando Arturo. Present. Thank you. Gabriela Isabel. Present teacher. Thank you. Gladys Elizabeth. Present teacher. Perfect. Ingrid Elizabeth. Ingrid Elizabeth. Isabel Elizabeth. Isabel Elizabeth. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel. Jeremías Ezequiel. Jessica Janet Sánchez. Present. Thank you. Jocelyn Abigail. Present teacher. Thank you. Joana Beatriz. Joana Beatriz. Jorge Alberto. Jorge Alberto. José Armando. Present. All right. I hear you, Jorge. José Armando Hernández. José Armando Hernández. José Fernando Hernández. José Fernando. Josué Ezequiel Ruiz. Present. Thank you. Juana Beatriz. Present. Thank you. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Karen Zuleima. Present. Thank you. Katherine Iracema. Present. Thank you. Katherine Arisa. And Rebeca Abigail. Dice José Fernando que tiene mala conexión, que no se puede conectar. Thank you, Juana. Thank you, Rebecca. All right. So, we're going to continue then. Para los que tienen mala conexión, solo asegúrense que al final sí me doy cuenta de que estaban, de que estuvieron en la clase. Y si pueden participar, pues, even better, aún mejor. Okay, so, tonight, we're going to continue talking about present progressive, pero vamos a ver un par de detallitos más, okay? So, let me know if you see the presentation. Me avisan si ya ven la presentación, por favor. Sí, ya la veo. Okay, one minute. Cuando algún día cargue. Okay, now, we're going to start talking about times. Tenemos un par, unas cuantas preposiciones de tiempo. Prepositions of time. So, para referirnos específicamente a la hora de la mañana, no una hora específica, pero en la mañana, la frase la mañana, vamos a utilizar siempre la preposición in. Okay? For example, I eat my breakfast in the morning. Yo tomo mi desayuno en la mañana. So, para referirnos a la mañana, the morning, siempre, siempre, siempre voy a utilizar la preposición in. Okay? Cuando estamos hablando de mediodía, vamos a ocupar noon, que sería la segunda que ven acá. Noon. All right?
Ese es cabal a las 12 de mediodía. Ustedes pueden decir midday o pueden decir noon. Cualquiera de los dos es aceptable para esa hora. Luego tenemos después de las 12, a las 12 y 1 de la tarde, ya llamamos nosotros in the afternoon. ¿Ok? Para referirnos al periodo justo después de las 12 p.m., en adelante, vamos a decir in the afternoon. Preposition in. Para la tarde-noche, que sería como las, entre las 4 de la tarde y todo lo que resta, sería in the evening. In the evening. ¿Ok? Para referirnos a la noche, tal cual, después de las 7 p.m., sería at night. Y este es un error bien común que nos pasa, que a veces decimos in the night o in night, y no se puede. Para ocupar el tiempo noche, siempre vamos a decir at night. Por ejemplo, I finish my work at night. O I watch movies at night. ¿Ok? Y luego tenemos midnight, que sería medianoche, ¿ok? 12 a.m. All right. So, en esta parte, en este punto, a mí lo que me interesa es que ustedes se acuerden qué preposición van a usar. In the morning, in the afternoon, in the evening. De ahí, at night, at midnight, y at noon. ¿Ok? So, para mediodía, medianoche y noche, voy a usar la misma preposición, at. Okay. Okay, so we have six different times. Tenemos seis horas diferentes. ¿Quién las quiere leer? Veamos. Jennifer, number one. Catherine, Larissa, number two. Jessica, Janet, number three. Gladys, number four. Jose Armando, number five. And Fatima Lourdes, number six. Okay. Vamos a empezar, ese es el primero, donde está el relojito, vamos así, según las horas. Okay. It's 1 o'clock. Thank you. Number two. It's 1 o'clock. It's 1:05. Correct. Thank you. Number three. It's 1:15. It's 1:15. Thank you. Number four, please. It's 1:30. 30. Gladys, 1:30. Repeat. 1:30. Mm-hmm. Las 30, 30. Okay. Thank you. Number five. Number five, ¿quién la tiene? ¿Quién tenía el número 5? Le ayudamos. José Armando lo tenía. José Fernando lo tenía. Yes, Fernando, usted puede leer el 5. It's 1:40. Uh-huh. ¿El de abajo también? Yes. Es la misma hora. Uh-huh. It's 20 to 2. Correcto. It's 20 to 2. Very good. And number 6, ¿quién lo tenía? Yo. Okay. It's 1:45. It's 1:45. Thank you. Okay. Bien importante. Para las horas en punto, si se fijan, no hay más que una versión, ¿verdad? Es tal hora, o'clock. Por ejemplo, it's, hace 9 minutos, eran 9 o'clock, ¿verdad? Ustedes pueden decir PM o AM. Si ustedes mencionan la AM o el PM, ya no es necesario que digan o'clock. ¿Ok? Ustedes pueden decir hace 10 minutos, it was 9 o'clock. O it was 9 p.m. ¿Alright? Pero si ustedes vienen y dicen it was 9 p.m. o'clock, están repitiéndose. So it's not needed. No es necesaria esa parte. ¿Ok? Horas y media. Igual, it's 1:30, it's 9:30. Como es una hora pareja, 30 minutos han pasado y 30 minutos faltan, no se busca otra forma de decirlo. Decimos tal cual, hora y media. La hora que es, en 30. Pero si se fijan en las otras cuatro, hay dos formas de decir cada una de las horas. Así como en español nosotros decimos, son las 10:15, un ejemplo. O
son 15 después de las 10. Ok. Ahí ustedes escogen cómo lo quieren decir. It's 10:15 o it's 15 past 10. Ok. So, what time is it right now? ¿Qué hora es en este momento, Estefanía? Beatriz. What time is it? ¿Qué hora es, Estefanía? Nine ten. Bueno, ya es 9:11, pero sí está correcto. O puede decir Estefanía, it's 9:11, okay? Son 11 minutos después de las 9, okay? Si fueran las 9:45, ¿cómo lo dirían? Veamos un participant, 9:45, ¿de qué dos formas lo dirían? Fátima Esmeralda, ¿de qué dos formas lo diría las 9:45? 9:45, uh-huh. Podríamos decir, it's 9:15. 9:45. 45, sí, perdón. Uh-huh. 45. Uh-huh. O también, it's a quarter. Uh-huh. Two. Para, ajá, two. Ten. Quarter to ten. Uh-huh. 15 a las 10, exacto. Quarter to 10 o 15 to 10, las dos funcionan. Perfecto, Fátima. Si fueran las 8, si fueran las 8:35, 8:35, ¿cómo lo dirían? Volunteers, 8:35, ahí van a dispensar los perritos. Jennifer Hernández, please, 8:35. 8:35. Uh-huh. Y sería 25 after. No, 25 to 9. Correct. Sí se puede de esa forma. Cuando faltan menos para la siguiente hora, entonces mencionamos para la siguiente hora. Si faltan menos de lo que ha pasado, entonces mencionamos past la hora anterior. Fernando. Miss, no le entendí. ¿Cuándo es que usamos it's one o clock? ¿Cómo dice? O'clock. O'clock. ¿Cuándo es que usamos ese? Eso quiere, o'clock quiere decir en punto. Okay. O'clock quiere decir en punto. Yo lo que les decía era que para no redundar, ustedes pueden escoger decir son las 9 en punto, por ejemplo, it's 9:00. O pueden decir son las 9 p.m., it's 9 p.m. O si fuera la mañana, 9 a.m., ¿verdad? Lo que no es ideal es que repitamos, son las 9 de la mañana en punto. It's 9 a.m. o'clock. Eso es demasiado infantil, digámoslo. En versión o lenguaje profesional natural, no diríamos tanto. Se habla se dice lo menos posible o lo más condensado posible, ¿ok? ¿Questions? ¿More questions? ¿O estamos bien hasta acá? Yo, PM es PM y AM, uh-huh. ¿Cómo es? AM. AM. Y eso es una buena pregunta. Hay muchas personas que se confunden y dicen I am, como si fuera el verbo. Sí. Y es AM, la letra A del alfabeto. AM. Ahí sí suena A. Uh-huh. A. Very good. Buena pregunta. Jessica, do you have a question? Sí. Vi también, no sé, me llamó la atención cuando mencionamos los que faltan 15 para la hora, por ejemplo, digamos las 3:15. ¿Está bien que se diga siempre o it's a quarter past o se dice it's a quarter after? Porque yo he visto las dos formas y no sé si las dos están bien o se puede decir una o específicamente tiene que decir una palabra. Las dos están bien. A quarter after es más formal, a quarter past es más informal. Pero las dos están correctas. Y las dos son aceptables en cualquier escenario. Uh-huh. Yes, both are correct. Good questions. Buenas preguntas. Okay, so let's continue. We're going to practice. We need 6 volunteers de los que no hayan participado en la ronda anterior para que le demos chance a los demás. Veamos. Where are the hands? José Armando, number one. Rebeca, number 2. Estefanía Beatriz, number 3. Fátima Esmeralda, number 4. And Jessica Janet, number 5.
Y Jorge Hernández, number 6. Vamos, mismo orden, de izquierda a derecha. Sí, izquierda. Number 1, please. Armando. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. Very good. Good pronunciation, Armando. Thank you. Number 2, Rebecca. Thank you. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. Noon. Correct. Es lo que les mencionaba. Tienen tres formas para hablar de las horas en punto. La hora o'clock, la hora a.m. o p.m. y si es mediodía, noon, o si es medianoche, midnight. Number 3, please. Number 3. En silencio. Está en silencio. Creo que es Fátima, no sé. No, yo era la 4. Ah, Estefanía, perdón. Sí, Estefanía estaba en silencio. No le oímos a Estefanía. Ahora sí, ahora sí. Ok. It's 4 o'clock. Uh-huh. The afternoon. Uh-huh. It's 4 p.m. A.m. P.m. P.m. Uh-huh. Correct. Very good. Thank you, Estefania. Number 4, Fatima, please. It's 10 o'clock. 7. Sí, perdón, es que estaba leyendo la otra. No worries. 7 o'clock in the evening. Evening. Uh-huh. It's 7 p.m. Very good. Evening. Solo Ivy. Evening. Good. Okay. Evening. Thank you. Number 5, Jessica. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. Thank you, Jorge. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Exactly. All right. So let me ask you. Vamos a ver, le voy a hacer la misma pregunta a todos. Sean honestos. Voy a variarla. Puede ser, what time do you wake up? Or what time do you go to sleep? Y ustedes van a decir, I wake up at, o I go to sleep at. All right. Eunice, what time do you wake up? Wake up significa levantarse. No, perdón, despertarse. Despertarse. Uh-huh. At what time do you wake up? Y usted me dice, I wake up at, y la hora. Okay. I wake up at 6 a.m. Okay. And at what time do you start your work? I start work at? 7 a.m. Pero toda la oración. I start work at 7 a.m. Very good, Yunis. Gladys Elizabeth, what time do you go to sleep? I wake up at 5 o'clock. Eso está bien, Gladys, pero yo le estoy preguntando, at what time do you go to sleep? ¿A qué hora se va a mimir? I go to sleep at, y la hora. I wake up at. No, I go to sleep at. I go to sleep. ¿Cómo se dice 11 en inglés? 11. Ay, qué bárbara. 11. 11 o'clock. Okay, very good. Thank you. Miren, para este tipo de preguntas, en simple present, lo mismo, no van a usar auxiliar para contestar, solo van a ocupar el verbo con el que yo les pregunte y la misma estructura que les explicaba yo ayer. Prestemos atención bastante a la pregunta. El verbo con el que me preguntan es con el que yo contesto, ¿ok? Y obviamente la actividad, ¿verdad? Si yo le pregunto, what time do you go to sleep? Ah, el verbo go to sleep. Entonces me dice, I go to sleep at. Si le digo, what time do you wake up? Ahora ya sabemos que wake up es despertarnos. Ah, wake up at.
Ah, okay, teacher. I wake up at esta hora. Si yo le pregunto, what time do you start work? Ah, start work. Comenzar el trabajo. I start work at y la hora, ¿verdad? So, vamos a preguntarle a Estefanía. Estefanía, what time do you go to work? I don't work. I don't work. Qué dichosa. Este momento que me paró el envidia, Stephanie. Fátima Lourdes, what time do you go to work? I go to work the 7:35. All right, very specific. Good. Armando, Jose Armando, what time do you go to work? I work at 9 o'clock. All right, good. Karen Zuleima, what time do you go to work? I go to the work at 7:20. All right, very good. Jessica Yanet, what time do you go to sleep? I go to sleep 11 p.m. Oh, that's really late. Ingrid Elizabeth, what time do you go to sleep? I go to sleep 20 o'clock. 20 o'clock? Este... 10 o'clock. Oh, okay. Y esta niña me está dando hora militar. Fernando, what time do you wake up? ¿A qué hora se despierta? What time do you wake up? Está en silencio, Fernando. Okay. I wake up at 6:30. Very good. Thank you. Jennifer Hernandez, at what time do you wake up? I wake up to 6 a.m. At 6 a.m. At 6 a.m. Yes. Very good. Cristelia, what time do you wake up? I wake up at 6:30. All right, very good. Thank you, everyone who participated. Now, we're going to talk about intonation, entonación. Esta es una parte que aunque no siempre le damos énfasis, es increíblemente importante porque hace la diferencia entre lo que yo quiero expresar. En español casi nunca cambiamos el tono de voz, casi nunca variamos nuestro tono. A menos que vayamos a insultar, ahí sí lo cambiamos. Pero de lo contrario, en español no variamos el tono de voz mucho. En inglés es todo lo opuesto. En inglés el tono de voz se cambia dependiendo si estamos preguntando información o si estamos preguntando sí o no. Okay? So, for intonation, for yes and no questions and for WH questions. Para las preguntas de sí o no. Cuando su pregunta es la respuesta que usted espera es yes it is, no it is not, yes we are, no we are not. Es cualquiera de las dos, yes or no, sin importar el sujeto. Usted siempre va a ir su entonación hacia arriba. Is she getting up? Is she getting up? Va a entonar un poquito más fuerte o va a hacer énfasis un poquito más fuerte al final de su pregunta. Por ejemplo, Cristelia, are you sleeping? Are you sleeping? Yes, I sleeping. Está durmiendo en mi clase. No esperaba esa respuesta, pero vamos a ver. Estábamos practicando el de su vida. Ok, thank you. Pero sí es correcto. Cuando voy a preguntar sí o no, que solo espero una de esas dos respuestas, voy a entonar hacia arriba al final. Quiere decir que al final de mi pregunta yo hago como cantadito hacia arriba. ¿Ok? Are they sleeping? Right? Todo lo contrario cuando quiero información. Cuando quiero información yo alzo la voz un poquito
al inicio, para que al final se escuche más suave, como que va en descenso. Por ejemplo, Fernando, what are you doing? What are you doing? Empieza alta y baja. What are you doing? ¿Qué estás haciendo, Fernando? What are you doing? Tendría que responder, where are you doing? I am. No, yo les estoy preguntando qué está haciendo y usted me puede contestar con cualquier verbo. I am eating, I am sleeping, I am paying attention, I am learning. I am leyendo, ¿cómo se dice? Reading. I am reading. Correct. All right. Second question. Veamos, who else do we have in here? Fátima Lourdes. Si yo le pregunto, what are your neighbors doing? What are your neighbors doing? ¿Qué están haciendo sus vecinos, Fátima Lourdes? What are your neighbors doing? My neighbors doing? Are my neighbors are, my neighbors are sleeping. Very good. Thank you. Okay. Parte importante, este verbo es algo confuso. Todavía no hemos visto simple present usando auxiliares, que sería do or does. Eso no lo hemos visto y no lo vamos a ver en este módulo. No toca todavía. Pero quiero que sepan que en inglés el verbo do, ese, do, do, tiene dos funciones. Tiene la función de verbo, como está aquí ahorita, que es el verbo hacer, llevar a cabo una acción. Por ejemplo, what's she doing? ¿Qué está haciendo ella? Cuando nos preguntan, what are you doing? No vamos a contestar usando el mismo verbo, si nuestra oración es positiva. Vamos a contestar usando cualquier verbo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si estoy hablando en el celular, teacher, what are you doing? No le voy a contestar, I am doing. Yo le voy a contestar, I am speaking on the phone, ¿verdad? Entonces, el otro formato que tiene do es el de auxiliar. Pero eso no lo vamos a ver todavía. Así que para contexto de ahorita, siempre que vean el verbo do o doing, se les está preguntando qué están haciendo, qué actividad están llevando a cabo, ¿ok? Y do, por sí solo, que no significa hacer. Sí, es el verbo hacer, de llevar a cabo una acción, no de fabricar. Do y doing. Uh-huh. Yes, do o doing. Tal cual. Porque fabricar es make. Make, exactly. Sí. Y también tiene lo que le explicaba, do también es un auxiliar, pero ahorita no lo vemos en ese contexto, así que siempre que vean do o doing ahorita, estamos refiriéndonos a que queremos saber qué hacen, qué actividad están realizando, ¿ok? Next, for yes or no questions. ¿Quién quiere leer esas dos cajitas? Veamos. Fernando, la cajita María, en José Fernando, la cajita azul. Veamos. Ok. Okay. For yes, no question, it will be a rising intonation. Rising intonation. Rising intonation. Uh-huh. Rising. Yes, rising quiere decir ascendente, hacia arriba. Rising intonation. Okay. Thank you, Fernando. José Fernando, la cajita azul. For WH. For WH question, there is a falling intonation. Correct. Intonation. Correct. Okay. Es justo lo que les acabo de explicar en la imagen anterior. Para preguntas de información, yo empiezo alto. What, when, why, y bajo el tono de voz. Para preguntas de sí o no, es todo lo contrario, ¿ok? Al final es cuando subo la voz. Just for you to know. Now, conversation. We have Steve and the mother. Eunice, you're going to be Steve. And Juana, you are going to be the mom. Hi, mom. Veamos, Juana. Mom. ¿Cuál era yo, Steve? Mom. Moment, so said, what are you doing, Steve? Repeat. What are you doing, Steve? Mm-hmm. I'm cooking. I am cooking.
Why? No, usted es la que dice mom, Juana. Why are you working now? Why are you cooking now? Are you cooking? It's 2 o'clock in the morning. Juana. It's 2 o'clock in the morning. Well, I am already hungry. Really hungry. Really hungry. What are you making? Mercury. Pizza. Pizza. No, I am getting hungry. Hungry. Let's eat. Thank you. Very good. Eunice and Juana. Now we have Jose Armando. You're going to be Steve. And Kare Suleyma, you're going to be the mom. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Thank you. 2 volunteers more. Vamos a ver. Cristelia, you're going to be Steve. And Fatima Esmeralda, you are going to be the mom. Okay. No estoy visualizando. Okay, yeah. Hi, mom. What are you doing, Steve? Do. Suena como doing. Doing. Mm-hmm. Así. I am cooking. ¿Cómo se pronunciaba? Perdón. Why. ¿Por qué? Why. Uh-huh. Why. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Thank you. All right. A los que participaron, good job. Inconscientemente, no, o conscientemente, no sé realmente si se dieron cuenta, pero todos los que estaban haciendo el papel de mom hicieron la entonación correcta en las preguntas. So that's really good. Al final de eso se trata, que nos salga natural, all right? Si entendemos lo que se nos explica, nos sale natural al practicar, right? Very good job. Acá está la diferencia que hablábamos, que les mencionaba. Acá le pregunta, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué actividad estás realizando, verdad? Y él le dice, estoy cocinando, I am cooking. Pero si se fijan más abajo, ella le pregunta, what are you making? Le vuelve a preguntar, ¿qué estás haciendo? Pero no se refiere a la acción, sino de fabricar o crear. ¿Qué estás haciendo? Y aquí le dice pizza. Porque hacer pizza no es una acción tanto, sino es fabricar algo, right? Está fabricando pizza o creando pizza. All right? So los dos verbos se traducen como hacer. Do y make se traducen como hacer. La diferencia es que do es para acciones, que estamos realizando acciones. Y making es para cosas, que estamos haciendo cosas, all right? Cocinando, creando, fabricando, all right? Good. I need 2 more volunteers, de los que no han participado en esta ronda todavía. Los demás bajemos la manita, please, los que ya participamos. De los que no han participado, vamos a hacer el mismo escenario, Steve or mom, pero esta vez van a usar sus nombres, pero van a improvisar, ¿ok? Mismo escenario, pero van a ocupar otro verbo, ¿ok? Si le pregunta, what are you doing? Esa parte está bien, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Cuando le conteste, usted le va a decir siempre cooking, pero le va a cambiar qué cosa está haciendo, ¿ok? Trata de cambiar otro verbo. Si le quiere decir, en vez de cooking, I am washing the dishes, lavando los trastes, o I am running, cualquier cosa. Y vamos a ir cambiando todo el contexto de la oración. Van a ir improvisando, ¿ok? So, Jorge, you're going to be a Steve. And Rebecca, you're going to be the mother. Okay.
Hi, Rebecca. What are you doing, Steve? Jorge, dígale, what are you doing, Jorge? What are you doing, Jorge? I am studying English. Uh-huh. Why are you studying English? Studying English now. Y le dice la hora, Rebeca. It's 2 o'clock in the morning. No, dígale la hora de ahorita, Rebeca. Estamos en conversación real. Quiero ver qué hora son. It's 9:20 in the night. 9:40. 9:40 at night. 9:40 at night. Well, I am very studying. Interested. To learn English. Interested. Interested. Mm-hmm. What are you making? De hecho. Learning English. Ahí no aplicaría porque making sería de fabricar, pero hasta donde dijo Jorge, because I am really interested, ahí podemos dejarla y ahí hicieron una conversación ustedes solos, ok. So, obviamente ahorita sentimos como que nos costó porque era la primera vez, pero poco a poco van a ir soltando y van a irlo sintiendo más fácil. Very good job, Jorge. Very good job, Rebecca. Thank you for your cooperation. 2 more volunteers. ¿Quiénes dos? ¿Quiénes más quieren improvisar? Fátima Lourdes, you're going to be yourself. Usted va a ser usted mismo. And we have José Fernando. Okay. Igual, cambian los verbos, cambia la conversación y la dejamos hasta donde haga más sentido dejarla. Vamos. Hi, José Fernando. La primera pregunta sí se repite, José. Ok. What are you doing, Steve? Doing, Fátima. What are you doing, Fátima? Repeat. Se le cortó. Ajá, se le cortó. Que tiene mala señal, creo. Se quedó paralizado. Y le vamos a dar la oportunidad a Karen Sofía. José, ¿por qué no se le escucha? Karen, empecemos, Fátima. Hi, Karen. What are you doing, Fátima? I'm reading. Why are you reading now? It's 9:38. At night. Well, I'm very interested. Mm-hmm. Very good. Y ahí termina. Good job. Ya estamos usando un poquito de verbos diferentes. José, si ya está listo, podemos intentarlo de nuevo. Yes. Hola, hola, hola. Vaya, ahorita sí lo escuchamos. Ah, pues José, okay. Va con Fernando Arturo. Sería hi, mom. Hi, Fernando. Ah, ok. Vaya, inicia, José. Hi, Fernando. What are you doing, Fernando? ¿Vamos a hacer el otro nombre? José Fernando. Entonces le voy a llamar a José. Okay. What are you doing, José? I am a student. Studying. I am studying. Where are you studying now? It's 9:40. All right. At night. Mm-hmm. Why are you studying, José? ¿Por qué estás estudiando?
And wait, I am really, really, really interested. Really interested. Very good. Y ahí quedamos. Good job, everyone. Yes. Para decir interesado, en realidad lleva varias sílabas. Interested. Así se escribe con cuatro sílabas, pero solo suenan tres. In, la palabra tres. Ted. Interested. Okay? Okay. Interesado. Interested. Very good. Thank you, everyone who participated. Present continuous with WH questions. Three volunteers, please. Tres voluntarios que no hayan participado ahorita. Veamos que no hayan, bajemos la manita los que acabamos de participar, please. Ingrid Elizabeth, you're going to be number one. Jessica Janet, number two. Estefanía, number three. Vamos. Los Ángeles. Uh-huh. For I am. A.M. A.M. Uh-huh. What's Victoria doing? Uh-huh. What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? Uh-huh. She's sleeping right now. Correct. Number two. Mexico City, 6 a.m. Uh-huh. What's Marcos doing? It's 6 a.m. So he's getting up. Thank you. Number three, please. Nueva York City. New York. It's New York. New York City. Uh-huh. 7 a.m. Uh-huh. What is Zoom? What are Zoom? Zoom. Zoom. Como Susan, Zoom. Sue and Tom doing? No, no doing, it's doing. Doing? Uh-huh. They are having breakfast. They are having breakfast. They're having breakfast. Correct. Ellos están desayunando o están tomando el desayuno. They're having breakfast. Thank you. Okay, let's continue. Three more volunteers. Tres más. Veamos, Juana, you're going to be number one, Cristelia, number two, Karen Sofia, number three. Vamos. Brasilia. What? Shelly. Tiene que leer desde acá, Juana, desde el país, la hora, después la pregunta y la respuesta. Brasil. Brasilia. Brasilia. Night. What? Shelly? No, 9 a.m. ¿Cómo? 9 a.m. Las dos letritas que están ahí, A-M. 9 a.m. A-M. Uh-huh. What's Celia doing? Celia doing? She's going? What? To work. To work. Thank you, Juana. Very good. Cristelia, number two, please. London 12 noon. Uh-huh. What are James and Anne doing? It's noon, so they are uh-huh. having lunch. Correct. Moscow. Karen, please. Moscow. 3 p.m. What's Andre doing? Uh-huh. He's working. Thank you. Very good. Very good. Ya veo que la mayoría están diciendo doing, no doing, ¿verdad? La O no suena, suena no. Muy bien, todos lo han estado diciendo correcto. Very good. So, I need one volunteer, please. Necesito un voluntario. José Armando. Okay, yo le voy a dar un país y una hora. Y usted hace una pregunta. Usted se inventa el nombre. What is fulanito doing? Y usted contesta, okay? So, por ejemplo, Guatemala, 8 a.m. Y esto, digamos que es esta misma imagen. Yo le digo Guatemala, 8 a.m. Y usted dice el nombre de esta fulanita, se lo cambia y dice que está haciendo otra cosa que está haciendo. Al final escuché un poco cortado, tal vez era mi señal, me puedo repetir. Sí.
Por ejemplo, acá yo le voy a decir Guatemala 8 a.m. En vez de Brasilia 9 a.m., yo le voy a decir Guatemala 8 a.m. Y usted me va a decir la pregunta, qué está haciendo Celia? What's Celia doing? La pregunta es la misma, pero la respuesta usted la va a cambiar por otro verbo, otra cosa que ella está haciendo. She is shopping, ella está de compras, o she is walking, ella está caminando, cualquier cosa, ¿ok? Pero que no sea la misma respuesta que está acá. Okay, entonces yo le digo, José Armando, Guatemala, 8 a.m. La misma pregunta, ajá, la misma pregunta, Valeria. What Celia doing? Uh-huh. She is walking, ¿cómo se dice bien? To the store. She's walking to the store. She's walking to the store. Very good, Jose. Está caminando a la tienda. She's walking to the store. Jorge, number two. Vamos a hacer la misma imagen, solo que va a ser otra ciudad y están en otra actividad que usted pueda asimilar. Okay. Jorge, this will be United States. United States, 1 p.m. Jorge. Lo vi levantando la mano, pero ahí estás. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no lo oigo. Ay, they are uh-huh. talking about the new work. Very good. Thank you, Jorge. That was perfect. They are talking about the new job, sobre el nuevo trabajo. Very good. Number three, Karen Suleyma. This is... Usted tenía la mano levantada, niña. Karen Suleyma, this is going to be Brazil. Brazil, 1 p.m. Está en mute, Karen. No se le escucha. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, sí. ¿Hola? Sí. Oh, sí. Uh-huh. What's Andre doing? He's dancing? Very good. Thank you. La idea de estos improvisados es que vayan poniendo un poquito, aunque sea un verbo extra, de lo que se ve acá o de lo que ven en la plataforma. Que sea un verbo que ustedes escucharon, que conocen o que buscaron. ¿Ok? Good. Next, we need three more volunteers. Necesitamos tres voluntarios más. Fernando, number one. Fátima Lourdes, number two. José Fernando, number three. Ahí dice Permsak. Ese es el nombre. Permsak. Y es Van Gogh. Van Gogh. ¿Mm? ¿Sí me escuchan? Sí. Van Gogh. Uh-huh. ¿Se escucha? Sí se escucha, Fernando. Creo que la teacher sí. Ah, creo que a mí, que no me escuchan. Ok. Van. Sí, a usted. Uh-huh. Ok. Bangkok. 7 p.m. Uh-huh. What? No lo leo. Permsak. Permsak. What? Así se llama, Permsak. Permsak. Ajá. He is 18. Yes. Dinner right now. Very good, Fernando. Thank you. Fatima, please. Number two. Tokyo, 9 p.m. Mm-hmm. What's Hiroshi doing? He's watching television. Thank you. And number three, José Fernando. Acá a usted le va a tocar decir qué es lo que está haciendo. It's noon. Como si se fija, acá dice your city, usted va a decir su
su ciudad. Por ejemplo, San Salvador, Santa Ana, en cualquier ciudad. Ajá. Ok. Sería Santa Ana. Y usted dice la hora. Ok, sería... quiero ver la hora. Uh-huh. Son las... 950. Uh-huh. Okay. Y ahora pregunta. Sería, what are you doing? Uh-huh. Y usted repite, it's 950, son las 950. So I am. Repeat, please. Ajá. Acá usted va a decir, son la misma hora, son las 9:50, así que yo estoy calculando lo que usted está haciendo. Por ejemplo, it's 9:50, so I am, y dice lo que está haciendo. Uh-huh. Ok, sería, it's 9:50, uh-huh. And I am studying now. Correct, exacto. Son las 9:50, así que estoy estudiando en este momento. Very good, José. All right. Very important. Veo que trata de poner... Hace esto, José. Dice, y esa parte es normal. Es totalmente normal cuando estamos aprendiendo inglés. Creo que a varios nos pasa. Quiero que sepan que eso de es nuestro cerebro queriendo llenar ese vacío con vocabulario. Así que la única forma en que me voy a quitar esas muletillas de A o E, la única forma en que se van a ir es que yo le dé más vocabulario a mi cerebro. Porque él va a tener que decir en vez de usar esas. All right? Si no le pongo vocabulario, si no estoy buscando extra, voy a seguir usándolas. Y no queremos eso, queremos eliminarlas, ¿verdad? So ahí tienen un tip en general para todos. Thank you. All right. Guiding instruction. Tenemos estructura guía. Esto es para las WH questions, right? Esta es para preguntas de información. WH. ¿Qué es justo lo que hemos estado practicando? What are you doing? What are you making? Where is she going? ¿Ok? Hasta ayer habíamos estado practicando yes or no questions. Y ayer, si se recuerdan, estábamos viendo respuestas completas. Por ejemplo, si yo les decía... José Fernando, are you drinking water? ¿Estás bebiendo agua? José ya no me contestaba, yes, I am, sino que me decía, yes, I am drinking water. Respuestas completas, ¿verdad? Para preguntas de sí o no. Pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito, y mañana también vamos a verlo al inicio, antes de empezar con el examen. Preguntas de información. WH questions en presente progresivo. ¿Ok? Y esta es nuestra estructura. Yo puedo preguntar WH word. Va a depender de qué quiero saber. Puede ser what, when, why, where, how, ¿ok? Cualquiera de esas, who, quién, what time también. Puede ser cualquiera de las preguntas de información que empiece con WH o H. Luego va a ir el verbo to be según el sujeto, seguido del sujeto, y luego un verbo en ing, porque estamos hablando en progresivo todavía. Tiempo progresivo o tiempo continuo, ¿ok? Por ejemplo, one volunteer. Veamos un voluntario que quiera contestar una pregunta de información. Fátima Esmeralda. Veamos. Fátima, where are you sitting right now? ¿A dónde está sentándose en este momento? ¿Dónde está sentada? Where are you sitting right now? I am... Sitting? Sitting. At? At... ¿cómo se dice sillón? At my sofa. I'm my sofa. Uh-huh. I am sitting at my sofa. Bueno, en este caso sería in my sofa, porque ya está. Uh-huh. Okay. I have a question. Uh-huh. Como estamos viendo lo de presente continuo, ¿verdad? Uh-huh. Tengo entendido que, bueno, al verbo se le agrega ing. Al final. Pero, uh-huh. Ajá, ing al final para hacerlo presente continuo. Uh-huh. Pero hay verbos de que se les cambia, por ejemplo, si terminan en i de payaso, uh-huh. Se la cambiamos por la i latina. Sí, es correcto. Y hay otras que
He visto algunas frases que como que se le, por ejemplo, get, get, para hacerlo en presente con tit, ajá, get. Get, ajá. Así como get, ajá. Get. Ya para escribirlo, estaba que es, ajá, en que cada vez que termina en consonantes que se le agrega la, se le duplica. De hecho, las reglas para escritura de cuando agregamos el ING son varias, no es solo una. Por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, si termina con Y, hay un escenario donde la Y se queda y solo le agrego la ING. Por ejemplo, en el verbo volar, fly, ahí la Y no se va, se queda y solo le agrego ING. I am flying, ¿verdad? Pero hay otros escenarios donde sí se quita y se deja solo la ING. Pero va a depender bastante, son varias. Son por lo menos seis o siete reglas. Se las puedo conseguir, pero sí no está ahorita como dentro de la estructura del, de lo que les tengo que dar yo. Porque lo que se enfoca este programa en support ahorita es en que ustedes hablen. ¿Okay? Uh-huh. Okay. También pueden hacer lo otro, buscar por su lado esas guías o esas reglas. Y si necesitan consulta, me pueden preguntar a mí en el chat. ¿Okay? Eso también podemos hacer como extra. All right? So, veamos, Jorge, I'm going to ask you, Jorge, Jorge, what are you watching on the TV? Vamos a imaginar que estaría en la tele. What are you watching on the TV? I am watching a terror movie. Perfect, okay. Le pregunté, what are you watching on the TV? Una pregunta de información. Vino Jorge y contestó, no justo lo que yo le preguntaba, sino usó el verbo I am watching y lo demás es la información que él pone, okay, que él brinda. Veamos, Estefanía. Estefanía. What are you eating? ¿Qué está comiendo? What are you eating, Estefanía? I am eating. ¿Cómo dice plátano? Ah, plantain. ¿Plantains? Plantain, ajá. ¿Y am planted? No, ahí está diciendo que usted es plátano. ¿Dónde está el verbo comiendo? I am eating. I am eating planted. Yes. Thank you, very good. Fátima Lourdes. Ya la veo que está cayendo, así que le voy a atacar a usted. Estarse durmiendo en mi clase. Me estaba riendo. Fátima, Fátima, why are you laughing? ¿Por qué se está riendo? Son bromas, Fátima. No lo quiero ver. Son bromas, Fátima, why are you sleeping? ¿Por qué se está durmiendo? Ay, no. Ay, no sé cómo decirlo. ¿Ah, sí? Sí, sí. I'm not sleeping. I am not sleeping. I am not sleeping. Very good. Fernando. I'm lying. I know. Fernando, what are you listening to? ¿Qué está escuchando? What are you listening to? I am listening. Listening to? I am listening to my teacher. Perfect. Very good. Okay. So, con esto concluimos. Mañana, antes de empezar con lo del examen, vamos a hacer más práctica de preguntas de información. Si se fijan, aquí, ayer les decía que tienen que poner active listening, escuchar activamente, enfocarnos en lo que nos preguntan, para las preguntas de sí o no, para hacer las respuestas completas. Pero para las preguntas de información, tienen que ir un paso más adelante y empezar a preparar la información que se les está pidiendo para dar su respuesta, ¿ok? Vi que la mayoría ahorita fue como, se quedaron como sorprendidos. Así que, pero de eso se trata, de salirnos de la zona de confort para empezar a familiarizarnos, right, with the language, con el lenguaje. We're going to go with the assistance, vamos a pasar lista, attendance, perdón. Give me just a second para que cargue la lista. Sure, I have a question. ¿Ahora es cuando? No sé si nos van a responder de recibido los documentos que se han enviado, que nos pidieron de la solicitud y los documentos. Si ya los enviaron y no les han contestado, pueden escribir de nuevo y preguntar. Solo necesito que me confirmen si los recibieron. Porque idealmente sí deberían responderle.
Sí, es que a mí no me han contestado, entonces, y ahora que entré, escuché que a alguien sí le habían respondido, entonces sí quería saber si tiene que responder o no. Sí, sí, idealmente sí. Si no, ustedes pregúntenle. Quiero que me confirmen, por favor, si recibieron mis documentos. ¿Okay? Priscelia Rosalina. Presente. Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. Stephanie Beatriz Cuellar. Present. Thank you. Eunice Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Fátima Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Fátima Lourdes. Present, teacher. Thank you. Fernando. Arturo. Present. Thank you. Gabriela Isabel. Present, teacher. Thank you. Gladys Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Ingrid Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Isabel Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel. Jeremías Ezequiel va a quedar como ausencia. Jessica Yanet. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Abigail. Present, teacher. Thank you. Joana Beatriz. Joana Beatriz va a quedar como ausencia. Jorge Alberto. Present, teacher. Joana, ¿sí está? Sí, aquí estoy presente. Ah, va. Ay, va a dispensar, Jorge. Jorge, ya lo escuché también. José Armando Hernández. Present, teacher. Thank you. José Fernando. Luego tenemos a Josué Ezequiel. Present. Thank you. Present. Juana. Present. Thank you. Juana. Present, teacher. Thank you. Karen Sofía. Present. Thank you. Karen Zuleima. Present. Thank you. Katherine Iracema. Present. Katherine Larisa. Thank you. Present, teacher. Thank you. And Rebecca Abigail. Present, teacher. Thank teacher. You. Teacher. Yes. No sé si ya me había mencionado, a mí no escuché muy bien. José creo que Fernando, sí. Sí, sí, ya tiene la ya está en la asistencia. Correct. Okay, okay, thank you. Qué bonito cuando no se van a celebrar Valentine's. Thank you everyone for coming to the class. Gracias por venir a la clase y pasen feliz noche. Good night. Good night. Good night.